menos 7 medios será racional. Bien, primero, recordar que en los racionales están los números que son así de tipo fraccionario y también este tipo de decimales y números exactos también. En este caso, aunque tenga el número, bueno, aunque tenga el símbolo negativo, sigue siendo una fracción, así que sí, pertenece a los racionales. En cambio, irracional no, porque en los irracionales están los de este tipo que son raíces inexactas y estos otros números, entonces no. En los naturales son números exactos, no negativos. Acá ya está con negativo, entonces no. Entero, admite negativos, pero también tiene que ser exacto. Y no es exacto porque si divides el de arriba entre el de abajo, o sea, 7 entre 2, no es un número exacto, entonces tampoco es entero. Y listo, entonces solamente ha resultado ser racional.